So it is well known that we all resist change, right? And we accept change if the benefits are high and the upfront investment is low. So here are a few attributes that must be looked at very carefully from the teacher's perspective when launching a new ICT project. First, we have to minimize the investment. As a teacher, will I need to buy expensive equipment? Who will do the maintenance? Time-wise, do I need an extensive training? Is the software going to be user-friendly? We also have to maximize the benefits. Money-wise, well, can I make some money maybe with this project? Time-wise, can I save time for class preparation maybe? Fun. Will my class be more enjoyable? Will my students be happier? Personal development. Can I learn something useful? Can I grow my competencies? Recognition. Will this project improve my image in the school? Can my school improve its image in the community? So these are some of the key points that we've tried very hard to optimize over the last 10 years. Bueno, TVET Academy es una plataforma educativa de recursos abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede acceder a los contenidos desde internet libremente a través del link. Bueno, ¿qué es TVET Academy? Es como una biblioteca multimedia exclusivamente para alumnos y docentes del Bachillerato Técnico Agropecuario. Son contenidos que tienen relación con su bachillerato, es decir, lo que nosotros hicimos con TVET fue tomar la malla curricular del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay y poder, digamos, ajustar esos contenidos a varios módulos. El sitio TVET Academy ofrece cursos en diversas áreas. Por ejemplo, dentro del trabajo de agropecuario tenemos diferentes puestos. En este caso tomaremos la profesión de horticultor para explicarle en detalle cómo funciona todo esto. La página principal de TVET Academy se presenta en tres áreas. Documentación. Aquí encontrará documentos y enlaces útiles que le ayudarán a reforzar los contenidos de la clase que deba desarrollar. Malla curricular. Presenta las diferentes lecciones que componen la clase, distribuidas en tres niveles, elaborado en base a referencias del Ministerio de Educación e institutos de formación profesional. Cómo está estructurado cada trabajo en TVET Academy. Los videos que corresponden a la sección naranja son materiales audiovisuales que tratan un tema en específico. Algo muy importante en esta elaboración de bocashi es que no son recetas. Documentación. En la sección azul puede encontrar documentos de apoyo sobre el tema del curso. Aquí veremos un ejemplo, un archivo en formato PDF con una presentación sobre el uso y manejo de los abonos orgánicos. También en esta sección hallará planes de clase que le serán de utilidad para el desarrollo del contenido de su materia. Y finalmente, la sección verde que corresponde a quizzes. Los quizzes son cuestionarios con respuestas de selección múltiple con imágenes integradas para evaluar el conocimiento de sus alumnos sobre el tema propuesto en el video. También es posible acceder al trabajo descargándolo directamente en su teléfono, sin internet. Mi experiencia como docente con TVET Academy en la institución fue que con los estudiantes, ¿verdad? Mi clase fue mucho más dinámico, mucho más entusiasmado los estudiantes y por supuesto que les gusta innovar en el desarrollo de las actividades de clase teórica que suelo llevar con los alumnos del primero, segundo y tercer curso de la media. Bueno, este año lo que llegamos a hacer fueron 4 capacitaciones con docentes agropecuarios, llegando a 150 profesionales del rubro docente y también llegamos a 3.000 estudiantes del área de Bachillerato Técnico Agropecuario. TVET Academy para mi colegio fue una gran innovación para la educación, ya que todos podemos aprender mejor, ya que tenemos a mano el elemento que necesitamos, ya sea el teléfono celular o la computadora que casi todos los alumnos del colegio ya tienen. Y entonces vimos también el impacto positivo que tuvo nuestros alumnos, principalmente en el rendimiento académico, que vimos que aumentaron significativamente en su rendimiento académico. porque es innovador, es novedoso para ellos, les llama la atención, les permite participar activamente, tener más protagonismo en su aprendizaje, por lo que estamos muy conformes con el resultado de esta herramienta. La plataforma TVET Academy reúne informaciones de varios sectores de los cuales podemos acceder desde una computadora o un smartphone y lo podemos descargar. Una vez descargados, estas informaciones pueden ser utilizadas sin conexión a internet. Realmente es un tema muy complicado. Para mí parecer como docente una super herramienta que facilita al docente la enseñanza a través de los videos y todo lo relacionado a la plataforma. No es la forma tradicional de enseñanza y lo que uno como docente tiene que siempre buscar es que los alumnos aprendan. Ese es nuestro objetivo fundamental. Y las herramientas que tengamos a nuestra disposición, si podemos utilizar para ese objetivo y para lograr ese objetivo, lo tenemos que hacer. Entonces, hoy en día con esta nueva tecnología que nos están brindando, que es a través del teléfono, que todos hoy disponemos de un teléfono, digamos, medianamente inteligente, a través de un proyector que podemos tenerlo en nuestros maletines, ¿verdad? La facilidad y la rapidez con que uno puede desarrollar una clase, y no solamente la facilidad y rapidez, sino que eso sea efectivo en la hora de enseñanza. Yo creo que son sueños que uno va alcanzando como docente. Hemos creado un grupo de WhatsApp TVET Academy 2018 en el cual los mismos docentes interactúan y proponen sus propios contenidos pedagógicos de forma a enriquecer la plataforma y también comparte sus experiencias utilizando la misma. So in summary, the project has been a success. In particular, the students' response has been overwhelmingly positive. On a scale from 0 to 10, they scored the project usefulness very high. So looking back at the project attributes, the upfront investment is very, very low, both money and time-wise. And the benefits are quite high, the most obvious one being the students' enthusiasm. So our remaining challenge is now to enable revenue generation for the school. So we're currently implementing a blended learning project for local community farmers.